Varias obras se encuentran en etapa de restauración en el centro histórico de la ciudad. A pesar de las continuas afectaciones, la etapa constructiva se mantiene en la mayoría de las edificaciones. Lo destacar es que no nos hemos detenido. Con la pandemia era para no haber hecho nada aquí. Y realmente nosotros, a veces un poquito más rápido, otros más lentos, pero seguimos esas obras. Tan es así que retirándonos el presupuesto del último trimestre, logramos crear compromisos con los que están trabajando en las obras de restauración para que siguieran y que entonces en el primer trimestre del año se pudiera superar esa acción económica. Acerca de la inclusión del Palatino en las obras constructivas de restauración alrededor del Parque Martí, Irán nos comenta. El Palatino se hizo un proyecto muy modesto. Recuerden que el Palatino es una parte del Palatino original que ya cumplió más de 100 años. Empezaron a ocuparse de vivienda por el lateral, por el fondo, y realmente el Palatino lo único que tiene son el equivalente a la parte frontal del edificio original. La Oficina del Conservador de la Ciudad mantiene el compromiso social de recuperar la memoria histórica y cultural de Cienfuegos. Roxana Martínez, Notisur.